Mira, la letra de mamá, con el corazoncito ahí, es el nombre que habíamos elegido si era nena. Hola, no te tenía visto a vos. Qué churrazo. Es amigo mío y de Walter. Íbamos al secundario juntos. Y ahora ellos dos trabajan juntos en el hospital. No tengo muy buenas noticias para darte. Tres de los nombres que me pasaste se fueron a vivir al exterior. ¿Y Blanco? Blanco se murió hace unos años. A lo mejor es lo que quiso que creyeran. Pero no. Está vivito y coleando, atendiendo partos en Rosario como si nada hubiera pasado. ¿Separaste a los hermanos Gil? Con ventillera, me gusta. No, no, eso son habladurías. Va. Anita, te presento a Orlando. ¿Hace falta que te lo presente? Orlando Berti. Tenés que ir a Rosario a buscarse el doctor Blanco. Decirle que están revolviendo mierda. Lo están investigando. ¿Fuiste vos, hijo de puta? ¿Vas a pagar por todo lo que hiciste, Suarete? ¿Por la desaparición de Silvia? ¿Por arrancarme a mi hija, hijo de puta? Te estoy hablando. Walter, ¿sabes si hay alguna forma de contactarse con la gente que está afuera investigando sobre el virus? Sí, el tema es que son muy cuidadosos a la hora de hablar con la prensa. No, chicos, no, no, por favor, les corto el chorro desde ahora. Por favor, pálidas, no. Pálidas, nada. De verdad, le interesa el tema. Mira, yo trabajo en la hemeroteca de Revista Nocturno. Si te interesa, ahí puedes encontrar un montón de información. Sí, me serviría muchísimo. ¿Cuándo podría ir? Mira, terminamos de comer y yo voy para allá, así que si querés te venís conmigo. Perfecto. ¿Sí? Decidido, nunca me voy a casar con un doctor. ¿Qué pasa, segundo? Me quedé pensando en el paciente de la neumonía. Perdón. No, pero yo lo revisé, le está haciendo bien la medicación. ¿Seguro? Sí. Perfecto. Muchachos. Ángel. ¿Cómo va? ¿Algo más? Ay, con esa cara tráeme la carta entera y cobrame de más. Y, no, Ángel, te vamos a pedir, ¿sabes qué? Una grande de jamón, por favor. ¿De jamón? Sí. Bien, ya la traigo. Mil gracias. José, man, no seas desubicado. Acá venimos re seguido, viene mucha gente de trabajo. Ay, achica el pánico, che. ¿Hace mucho estaba mal? Que yo sepa, no. La verdad es que yo pensé que estaba todo bien. Sí, por supuesto, yo trabajo mucho. Ella se queja de eso. Después está la rutina del matrimonio. ¿Viste cómo son los matrimonios? Bueno, ¿qué te voy a decir? A vos te acabas de casar. Perdón, disfrútalo. Bueno, escúchame, no te quiero deprimir con mis temas. Nico sale en un rato de la escuela. Yo tengo un montón de trabajo atrasado. ¿Podrá empezar hoy, tu amiga? ¿Cómo lo ves? Sí, seguro que sí. Sí, la llamo y le pregunto. Sí, también. Sí, bueno, perfecto. Hagamos una cosa. ¿Por qué no me dejas la dirección del colegio de Nico? ¿A qué hora sale? Y yo la llamo Marga, te hago de secretaria y vos te vas con tu... Uy, bueno. Dale, sería buenísimo. ¿En serio? Sí, 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 no tengo problema. Qué bueno. No puedo creer estar conociéndolo. ¿A usted a mi abuela Rosa? Le encanta. Échala. Échala. No importa el cuarto de tu abuela Rosa. Ah, es un chiste. A tu abuela Rosa le encanta Orlando. ¿Y a vos no te encanta Orlando? ¿Pero qué me preguntas? Esto es una estrella. Orlando Berti. Anita, así como la ves, es un poco verde, pero tiene mucho potencial. Si Horacio lo dice, prepárate porque es una estrella. Qué precioso. No. Orlando, sí. Qué gustazo verte. Llegó el arma secreta de Horacio. ¿Qué haces, Etel? ¿Cómo estás? Acá. Esto... Orlando, vení que te quiero mostrar un par de cosas que hicimos para vos, ¿eh? Sí, a sus órdenes, capitán. Nena. Vos quedate que me tenés que firmar una cosa. Yo atiendo. Vos seguí con eso. ¿Hola? Aló, Rafael, soy yo. Querido, hay que pagar urgente la cuenta del florista. Bueno, pagalo. ¿Pero vos sabés lo que es ocuparse de una casa? Estoy haciendo 800 cosas, no te cuesta nada. Pasás vos y le pagás. Estoy ocupado, Sara. Pero Rafael, si puede... ¿Rafael? ¿Rafael? Soy Rita. ¿Pasó algo? Bueno, lo mismo de siempre. Una se esfuerza en que todo esté impecable y bueno, los hombres, ay, cada vez más antipáticos.
No, pero mira cómo está la casa, impecable. Vos estás en todos los detalles, Sarita. Y mi marido sigue sin darse cuenta. Si sigue así, voy a ser la gran Susana Jiménez. ¿Vas a actuar en película? No. Me voy a buscar un chiquito 15 años más joven. Epa. Bueno, podrías tranquilamente, si estás bárbara. Chao, Sairita. Me dijo que te quería sacar a la nena. Me pedía tu dirección, quería ir para allá, no me quedó otra alternativa. Yo le voy a estar agradecido toda la vida, doctor. Escúchame una cosa, lo vamos a tener que sacar por la cochera. No debe haber nadie, ahora me voy a fijar, ¿sí? ¿Y dónde lo tiramos? No. Dos cosas. Lo vas a hacer vos. Y no lo vas a tirar. Lo vas a depositar suavemente en un terreno baldío. ¿Y no sería mejor? ¡No sería mejor un carajo! Lo vas a depositar suavemente en un terreno baldío. ¿Estamos? El punto 4 no lo entiendo. Es un contrato estándar, nena. A ver, dame. ¿Qué no entendés? Dame. Dice que no se te puede ver con pareja estable mientras dure este contrato. Pero si es un contrato de trabajo, ¿por qué se mete en mi intimidad? ¿Tenés novio? No. Bueno, entonces es fácil. Los tipos se ratonean más si saben que estás disponible. El punto 7 dice unas palabras que son muy rebuscadas. Haz una cosa. Armá una listita de todas las preguntas que tengas y se las haces a tu abogado, ¿sí? Yo estoy ocupada. Y vos tenés que estar mañana a las 9 de la mañana acá, en ayunas, para hacerte los análisis. ¿Qué análisis? Prequirúrgico, esas cosas. Pero si yo no me voy a operar. ¿De verdad pensás hacer carrera con esas lolas? Perdón, ¿con esa falta de lolas? No te preocupes por los gastos, querida. Los vamos a cubrir nosotros. Y te va a operar Luisi, el mismo doctor que opera a todas nuestras chicas. Yo no pienso operarme con un desconocido y menos me voy a tocar las lolas. Después terminan de hablar que ahora tengo que cerrar un tema con Orlando. No. Yo estoy muy bien como estoy. No pienso operarme. Se lo digo a usted, se lo digo a usted. Acá me planto, Éter. ¿Cómo? Lo que escuchó. ¡Qué carácter! ¡Loca como tu madre! ¿Quién es Tita Merelo, esta piba? Estás intacto. Sí, bastante. Che, esta piba no me irá a pelear el cartel, ¿no? No. ¿Ah? Primero vos. ¿Y segundo? Dios. Siéntese, maestro. Gracias. ¿Un trago? No. No, le estaba diciendo a tu Dorima que yo dejé de tomar. Por el accidente. Y te acompaño en el sentimiento, querido. Ah, sí, qué tragedia. ¿El arma la tenés? Sí, está acá. Bien. Hacela desaparecer. Sí, claro. Sí. Esperaste a la noche para hacerlo. ¿Y mientras tanto qué? No sé, da vueltas con el auto, poner un cassette de Sandro y espera el ocaso. ¿Usted quiere que yo dé vueltas en el auto con un fiambre en el baúl? Sí, ¿algún problema? No. Te manda, doctor. Bien. No, de ninguna manera. ¿Por qué no? ¿Sabe no? ¿Por qué no? Chicas, ¿es verdad que Horacio les pagó las lolas? Y cuanto más teta, más caché. Ah, no. No, yo le dije que no, que ni loca. Y no, querida, si a vos la gente te va a ir a ver por tu talento y trayectoria. Mira las almas, estos dos bombones. Se los debe a ese excitante. Bueno, vamos, dale. Vamos, que nos llegamos. No llegué a tomar el té. Vamos, llévatelo. Dale, me llevo la tacita. Dale. Chao, querido, arregla con Horacio. Bueno, nos vemos. Mandale besos al cirujano y ojo que es mano larga. Bueno, ¿escuchaste todo? Qué papelón. Todo bien, pasa nada. No, que no pasa nada. Mírame, tengo la llanura pampeana acá. Creo que si estás hermosa así, déjate de joder. No, ellas son como un volcán en erupción. ¿Vos viste lo que son esas muchachas? ¿Y vos te viste vos? Déjate de joder. En serio, Anita. Y eso porque todavía no estrenaste. Una vez que estrenes, vas a tener una fila de fans hasta el Obelisco. Oh, ¿qué decís? Ahí te vas a acordar de mí, vas a ver. Eso sí, seguime charlando, ¿eh? Cuando seas una estrella. No te comas el personaje, dale. Lo voy a pensar. Ah, ¿lo vas a pensar?
Tornó nos mandó 4 pacientes más, como si acá sobraran las camas. Ya los ubiqué, pero encima las enfermeras me dicen a mí que no dan abasto. Hablo yo, paso un carro. No, no, no. Sí, desde la pizzería que estás así. No me digas que es por el caso de neumonía. ¿Qué pasa? ¿Discutiste con Pilar? No. Vos disculpame si yo me desubico. Pero le vi a Eduardo hoy una mancha en el cuello. El que duerme con Eduardo soy yo y vos le descubrís una mancha. No lucía bien, por eso te lo digo. Edu es alérgico, no te preocupes, ya le di corticoides. Me imagino lo que estás pensando, pero Edu y yo somos una pareja estable. Eso no tiene nada que ver, el contagio pudo haber sido hace mucho tiempo. Bueno, pero tampoco nos vamos a empezar a paranoiquear por cada cosa que nos salga. Walter. No, yo estoy medio obsesivo con el tema, porque estamos acá adentro encerrados 1000 horas por día y la cosa nos supera. Yo lo voy a revisar de nuevo, Eduardo, te lo prometo. Traje algunos diarios y algunas publicaciones nuevas que no están en microfilm aún, ¿sí? Para que muchas puedas gracias. Avanzar por ahí. ¿Cómo venís con esto? Bien. Lo que pasa es que no entiendo la mitad de los términos médicos. Me tendré que preguntar a Segundo. ¿Qué onda con Segundo? Perdóname que chusme. Es que es un tema que hablamos con Walter. Es como nuestro novelón marica. Se va a casar con la novia. Pobre chica, ¿no? Según Walter, lo de la familia de él saben, pero se hacen los tontos. ¿Está bien? Te traigo agua. Es el aire acondicionado de esta oficina que me seca la garganta. ¿No crees que le diga a Wally que organice una cena en casa? Los recibimos a vos hace unos años. No. No quiero presionarle. Él eligió esa vida y si él está cómodo... Qué noble que sos. Se nota que lo crees de verdad. Desde hace mucho. Y mira que han pasado años. Y he tenido mis historias en España, pero ninguna llegaba a nada. De España dicen que es una locura, que es la joda loca. ¿Puede ser? No es tan así. No es así. Lo que me pasa es que mi cabeza me dice toda una historia. Regresar a Argentina, encontrarme con él y... Encontrarse, besarse bajo la lluvia, violines de fondo... Película. Me hice toda una película yo solo. Lo que pasa es que él me escribía y... Bueno, mejor sigo elaborando que lo único que me falta es ponerme a llorar por amor ahora. Cuando es un amor muy fuerte, trabaje. ¿Llegaste? ¿Pasaste por el florista? ¿Florista? Sí, por el florista. ¿Qué es esto? ¿Es sangre? Sí, sí, es sangre. Trabajo en un hospital, Sarita. Bueno, sacátela, que se la damos a Doris, que se la regalamos al marido, porque la sangre casi que no sale. Deja de explicar mejor. Quédate en tu casa mirando tele, que sabemos las dos que estás haciendo eso. Total, yo quedo como el culo, ¿eh? Ay, qué boquita. ¿Qué pasó? Marga. Conseguí trabajo. Empezaba hoy. Me dijo que podía, ahora de repente no puede. Y yo quedo pésimo. ¿Vos consiguiendo trabajo? Llamá a la peluquería, ocupate de tu aspecto que te acabas de casar. ¿A dónde va mi chanchita tan apurada? Mi amor, hola.
¿Cómo estás? A mí voy a ver una amiga que me está esperando. No, no. Vamos a ir a comprar ropa. No, 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 no. Yo ya terminé todo en la constructora y tengo una idea para que hagamos nosotros en el cuartito. No. Te voy a tocar los ojitos. Mi amor, si me avisabas antes, sí, pero acabo de quedar con ella. Ya está en la calle, no la voy a dejar plantada. Bueno, listo, te llevo y nos quedamos juntos. No, no, no. Quédate acá. Trabajaste todo el día, descansa. Voy y vengo. No me molesta. En serio, voy y vengo. ¿Qué pretende usted de mí? Algo de pechos tengo, no seré la Coca Sarli, pero con esto me defiendo, ¿no? Sos preciosa, Ana. Que no te hagan la cabeza. Qué jodido, te dan trabajo y lo siguiente, te quieren poner gomas. Oye, ¿sabes dónde está mi viejo? Que no lo he visto en toda la mañana. No. ¿No estará con alguien? ¿No estará con un...? Ay, perdón. Nada, no, no pasa nada. Ojalá volviera a enamorarse. Creo que le sentaría muy bien, pero no creo que sea capaz. No, qué difícil que de un día para el otro el amor de tu vida desaparece. Y sí, pero lo de mi madre es una ausencia y una presencia, todo al mismo tiempo. Ve, tu padre. Antonio, ¿nunca se te paró el pingo por un par de tetas? Pastel de papa. Hola, abuela. Y empanadita de pollo. ¡Uno! ¡Qué dorcito! Dame que te ayudo. Sí, pero... ¿Vamos a cenar los cuatro juntos? Si llega papá, sí. No. ¿Y dónde anda? Yo no voy a poder, perdón. Es que tengo ensayo, pero llevo el pastel de papas y me guardan un trocito después. No te lo comas bueno, todo. Te guardamos. ¿Estás escribiendo? Sí. ¿Eh? La nota bueno, que estoy me contaste. Intentando. Me lees un poquito. Dale. ¿Eh? Por acá, por acá. Es un borrador. ¿Sí? No sé, bueno, espero que te guste. Me muero por saber algo. Se titula La pandemia más negada. Ajá. La vocación que lleva a alguien a estudiar medicina se pone a prueba cuando surge una nueva enfermedad. Más cuando se trata de una que ataca principalmente a un sector marginado y odiado por la sociedad. Los varones homosexuales. La condición tiene nombre. SIDA. Pero los enfermos y los valientes que los atienden, no. Deben mantenerse anónimos. Atraen demasiado odio. Tan solos ante un enemigo que parece invencible. Y tienen que enfrentarse a otro más. La indiferencia de los gobiernos. Pobre gente. Sí. Estoy orgullosa de vos. Mira que sos corajudo, ¿eh? De alguien aprendí, ¿no? Vos nunca te rendiste con lo de mamá. Era luchar o morir. Y ustedes ahora tienen que hacer lo mismo. Prométeme que te vas a cuidar. Te lo prometo. Me cuido ya. Segundo, me dijeron que trasladaron unos pacientes del Tornú y del Fernández a nuestro hospital. ¿Había algún sidoso? ¿Cómo? Ah, esas palabras en mi casa no, las dejan en la guardia, por favor. ¿Aló? Te hice una pregunta, ¿había algún sidoso? No lo sé, papá. Mira, te quería... ¡Doris! Te quería hacer una consulta. ¡Doris! Ay, Doris a esta hora se pone a ver la novela y... Bueno, es como si no trabajara. Sara, por favor. Algo, te no te preocupes, yo voy, mamá. Vale. Ay, perdóname. Esa señora... Tony, ¿qué cara? Hola. ¿Pasó algo? Perdona que vine sin avisar, pero es que estoy buscando a mi viejo. No pasó por casa en todo el día. ¿Lo viste? Por acá no vino. Yo lo vi esta mañana en el hospital. Te estaba buscando a vos, papá. ¿Qué te dijo? ¿Sabes dónde está? No, no, yo no lo vi. ¿No? Hubiera vuelto a casa o llamado algo. Mi padre no se borra así. ¿Pero crees que le pudo haber pasado algo? Es que está investigando sobre el tema de la ESMA, lo de mi vieja. Sí. Es capaz de meterse donde sea y... Bueno, si te quedas más tranquilo, llamamos a la policía. No, la policía no me calma nada a mí. No, no, no. Tienes razón, segundo. Hay que llamar a la policía y... Yo voy a averiguar si está en algún hospital. Sí. Perdona. Mira cómo vine a joder. No nos jodes para nada, Tony. Vamos a hacer unos llamados telefónicos y hablamos con los hospitales. Pedro Salvat. Si el DNI ya se lo di. Saco marrón, camisa mostaza, pantalones negros. Sí, estoy seguro, yo fui el último que lo vio. No está. Seguro. Está bien, gracias. Este fue el último hospital. No nos quedan por llamar. Esto no me gusta nada. Curly es el mejor. Marga, qué parecida que sos a tu amiga Luján.
Francisco, mil disculpas. Marga no pudo venir. Me llamó, tuvo un inconveniente, me dijo que te pida mil disculpas y, bueno, vine yo. No te quería molestar porque estabas tan tapado de trabajo que... ¿Hice mal? No, hiciste perfecto. Muchas gracias. Por favor. ¡Hola, pibe! ¡Hola! ¿Qué haces? Dejá esto y dame un abrazo. Por favor, que te extrañé. ¿Qué hicieron? Hicimos panqueques. ¿Panqueques? Sí, igual no estaban tan ricos como los tuyos. ¿Cómo? ¡Te escuché! ¿Cómo? ¿Pero cómo vas a decir eso? ¡Te lo comiste todo! ¡Mirar, atorrante! Bueno, andá a lavarte las manos. Sincero me salió. Diplomático no va a ser. Político tampoco. No. Bueno, te tengo que pagar. No, ¿cómo? ¿Estás loco? ¿Cómo? ¿Si lo cuidaste? No. Esto es un favor que le hice a Marga. En todo caso, que me pague ella. Bueno, mira, no tengo energía para discutir. Tuve un día en el hospital. No sé lo que fue. Muy duro. Sí, durísimo duro. ¿Querés que te traiga un café? Acabo de hacer y me dijeron que me sale... ¿No te tenés que ir vos? No, me tomo un café. Dale. Ahí está. Con Antonio, que siempre tiene un problema nuevo. Hola, amor. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vamos? Nos están esperando. Sí. Lo que pasa es que... Por mí no te preocupes. No quiero causar molestias. Haz lo que tengas que hacer. ¿Te dijo algo? ¿Sabes algo? Sí, hablé con el comisario. Me dijo que encontraron un cuerpo con un disparo. ¿Qué? ¿Un cuerpo? ¿Pero eso qué tiene que ver? No tiene nada que ver con mi viejo. No, tranquilo. No sabemos si tiene que ver o no con tu viejo, pero está en la morgue y deberíamos ir para allá. Sí, claro. Vamos ya a la morgue y así descartamos esa suposición. Vamos. Tranquilo. Yo te acompaño, Antonio. ¿Qué? Yo lo llevo. Segundo. Querida, ¿te quedas a comer? Hay niños envueltos para tirar al techo. ¡Qué día, por el amor! Lo vi bastante bien a Orlando, ¿eh? Después de todo lo que le pasó, que le queden ganas de hacer reír. Sí. Cualquier otro se hubiera pegado un tiro, la verdad. Puede ser. Igualmente hay que vigilarlo por las dudas, ¿eh, chico? Yo lo voy a vigilar. Escúchame, el tema de esta chica, Ana, y sus lolas... Ella es distinta, no necesita operarse. ¿Te cambió el gusto a esta edad? Oh, y por favor, escenas a esta hora, ¿no? Se nota que te gusta, Horacio. Se nota la legua que te gusta. Por favor, te pido, baja la voz. Debe estar caminando por acá. No quiero más bolonqui. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que las minas te usan? ¡Ah! ¡A mí! Pero sí, te encajetás con una, la pones a protagonizar, viene otro y se la lleva, Horacio. La única estúpida que sigue al lado tuyo soy yo. Oh, ¿qué haces? Vos, de estúpida, no tenés un pelo. Lo que pasa es que estás trabajando mucho y necesitas un poco de relax y de diversión, ¿no? Déjame. No te haga la coca, Sally, conmigo, que yo sé que te gusto como soy. ¿Me lo vas a negar? No. Pero no tires mucho de la cuerda, porque se puede cortar. ¿Y si se corta? ¿Qué pasa? No, los zapatos. ¿Qué pasa? Que no viene nadie. Hace 20 minutos que nos tienen aquí esperando. Tranquilo, ya no van a llamar. Quiero ver a ese tipo. Lo descartamos y me voy a mi casa a ver si llego a mi viejo. Pueden pasar. Thank you.
Despertate, por favor. Despertate. Papá. Tenemos que encontrar a Rocío. Ella te está esperando. No me voy a dejar sola, ¿ok? Papá, no me dejes sola ahora. No me puedes dejar sola. Vení, Tony. Sí, estudié radiología. Pero bueno, nunca ejercí. ¿Te imaginas que estando hace tantos años de novia con Tolo, si llegaba a hacer la residencia no me casaba más? Pero bueno, ¿qué te voy a hablar a vos de los horarios de hospital que seguro ya los re sabes? Sí, sí. Igual a mí me parece importantísimo que la mujer trabaje, tenga su independencia, sus tiempos, su dinero. No sé, a mí me, haciendo lo contrario me fue bastante mal. Bueno, igual que estoy hablando de mí, perdón, no. Se estaba hablando de vos, de tus cosas. Luján, ¿te quedas a cenar? No, pero pará, estamos muy sobre la hora. No, no puedo organizar así nomás. Bueno, está bien. Sí. Siempre y cuando estén las milanesas de las que tan bien me hablaron. Uy, las milanesas. Bueno, hablaste de las milanesas. Me metiste presión. Bueno. Ahora me tienes que salir ricas. Sí, sí, dale. Yo te ayudo. ¿Vos me ayudás? Sí, te ayudo. Bueno, quédame, es un amor. Bueno, dale. Vamos a cocinar. Francisco, ¿podré usar el teléfono un segundito? Así aviso en casa que... Es obvio, sí, claro. Dale. ¿Aló? Hola, ma. Luján, ¿dónde estás? Estamos por cenar. En realidad llamaba para avisarte que no voy a comer, ma. Estoy con Marga, que no se siente nada bien y no la quiero dejar sola. Voy a esperar a que llegue la madre. ¿Te paso con Tolo y le explicas? No, no, no. No, no, mejor no. Avísale vos. Dale, gracias. Me preocupa, Luján. ¿Por qué? Ay, por favor, ¿qué? Esta chica. ¿Qué hace? Ni una semana que se casó y ya se queda en lo de una amiga en lugar de atender a su marido. Por favor. En mi época, bueno, en nuestra época con Rafael, ay, nos casamos enamorados y yo me desvivía por él. Ay, casi, casi que besaba el suelo que él pisaba. Después, bueno. Después pasan cosas. No me hagas caso. Yo creo, Pilarcita, que lo que vos tenés que hacer es tomar los buenos ejemplos para crear los cimientos de tu matrimonio. A los hombres hay que tenerlos contentos. Hay que complacerlos. En el sentido bíblico te lo digo, ¿me entendés, no? ¿Me entendés? Sí. Yo sé que ustedes no tuvieron nada todavía, pero no sé si eso está bien, ¿eh? Porque a los hombres les encanta ser los primeros. Pero también les encanta la experiencia. Igual segundo me va a esperar, va a ser paciente conmigo. Por supuesto, tesoro, claro. Además, vos venís de una familia católica y nosotros valoramos muchísimo eso, tu origen, tu cuna. Pero bueno, yo no dejaría el postre para el final.
Entonces el otro día voy a la verdulería y le digo al verdulero, escúcheme, señor verdulero, ¿qué es eso? Me dice, un mango. Le digo, ¿cuánto está un mango? Y me dice, dos mangos. Le digo, ¿pero cómo un mango va a estar dos mangos? ¡Qué fenómeno! Solo en Argentina pasa esto. Un placer y me revuelco. ¡Oh! Y ahí me ping, y ping, pam, pum, me encantó. ¿Estoy? ¡Una bestia! Ahora te tiro el segundo. No, 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 no. Espera, espera. Te lo tiro. No, okay, todavía, ¿no? Reténelo ahí. Retené la rienda. ¡Bestia! Eso me gustó. Vamos a esperar a que llegue Anita y ahí arrancamos. Hace media hora era la citación. Esto no es llegar tarde, Horacio. ¿Qué? Esto es faltarle el respeto a un elenco entero. Y eso pasa porque querés inventar la rueda cuando la rueda ya está inventada. No se puede trabajar con gente que no tiene códigos, que no es profesional esta chica. ¡Basta, por favor! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Se terminó! Ana no es una irresponsable. Algo le debe haber pasado. En todo caso, es hora de que demuestres ser la profesional que sos y que te deje de romper las pelotas. Andate a freír churros. Mónica, anda a buscar a Ana a la casa. ¿Yo por qué? ¿Que soy la niñera? ¡Mónica, anda a buscarla a la casa, te digo! ¡Reputísima madre! Todo se cuestiona acá, carajo. Te volviste loco. Pedile perdón a tu germo. ¿Cómo? Pedile perdón a tu germo. ¿Por qué? Se fue enojada, la trataste mal, la basuraste delante de todo el mundo. Escucha bien lo que te voy a decir. Este es un código que nosotros tenemos. Hace años nosotros nos tratamos así y así nos queremos. Yo te puedo asegurar que en un rato vuelve acá y está rompiendo los huevos de vuelta. En un teatro, tratar mal a alguien, cambiaron los códigos, ¿no? Es una mujer que te banca en todas y te perdonó muchas. Pedile perdón. Mira, lo único que voy a hacer ya es decirte que esa mujer tan mal no la pasa. ¡Va! Seguimos, que estamos esperando a Jane Fonda para seguir haciendo un video de aerobics acá. Antonio está destrozado. ¿Crees que suba? No. Dice que va a dormir, va a intentar dormir, ¿no? La cabeza le da mil vueltas. Habló con Javier. Desmoronado quedó el pobre. ¿Le avisaron a la hermana de Pedro? Yo hablé con Julia, sí. ¿El cuerpo cuándo lo van a entregar? No, no lo sé, no lo sé. Pero seguramente van a tardar más de lo normal. Pensá que fue un homicidio. Tengo la sensación que estoy volviendo al pasado. Donde te mataban por cualquier cosa. Yo pensé que todo esto había quedado atrás. ¿Y ahora qué pasó, huesitos? ¿Te quedaste dormida? No, discúlpame. Murió el padre de un amigo, el dueño de esta casa. Lo mataron. ¿Y? ¿Y? El día que falleció mi vieja, tres funciones tuve que hacer. Anda a buscar tus cosas que nos vamos. No. No, no voy a poder. Pedile mis disculpas a las chicas, pero yo me tengo que quedar con mi amigo. Bueno, dale. Ahora voy y le digo a todos que la reina de Saba no puede venir porque no tiene los anillos bien lustrados. ¿Quién carajo te pensás que sos, pendeja? Desde que llegaste que estás armando quilombo, nos estás perjudicando a toda, nena. Este es nuestro laburo. Ya vas a buscar tus cosas y te venís conmigo. Que te quede bien claro en esa cabeza de chorlito que tenés, el show debe continuar. Siempre. Pase lo que pase. Y no me pongas esa cara. Anda a buscar tus cosas. Te espero en el ensayo. No nos perjudiques más, pendeja. Ey, dale, levanta. No te quiero ver así. Dale. ¿Vos viste cómo me trató? Sí, lo vi. No. Sí, lo vi. Nada, está un poco nervioso. Entendelo. Es un boludo, pero nada. Tiene mal carácter. Lo sabes. Sí. Sí, lo sé.
Pero le tengo que aguantar siempre, todas. Tengo que seguirle el juego siempre. Bueno, 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 no me grites a mí. En este mundillo, si no haces show, te pasan por arriba y él lo sabe. Y aparte, es un logi de cuarta y vos lo aceptaste así. Tendría que haberme quedado con vos. ¿Te parece? ¿Te imaginas? ¿Qué hubiese sido de nosotros? Lo nuestro caducó. Y es irremontable. Aparte, hay algo que te quiero contar que nunca te pude decir. Creo que es el momento. ¿Qué? Mami, ¿por qué me hiciste macho? Si a mí me gustan los muchachos, me hice puto en menos de un minuto. Y mami, te lo digo, que fue por amor. Mami, ay, la puta. Anda, tranquila. Está segundo, está tu abuela. Cualquier cosa. Sí, estará bien. No te preocupes. Bueno, bien, bien. No, pero no estaré peor. Anda. Seguro que no querés que le diga segundo, Kaleka. No. Quiero estar solo. Ya vengo. Sí. Me voy a hacer un café. ¿Querés uno? Ay, no, no, gracias. ¿Cuántas horas te quedan acá? Van 5, pero parecen 10. No doy más, te juro. Yo aprecio que estés en las buenas y en las malas, créeme. Edu, yo estuve pensando y me parece que lo mejor sería que nos hiciéramos un análisis los dos. ¿Por? Y bueno, tanto cansancio y esa manchita que tenés. Ay, pero ¿qué le decís por esta mancha? Es esa puta alergia, Walter. ¿Pero qué? ¿Te olvidaste que me aplicaste corticoides? No, no, entonces, pero entonces lo hacemos y nos quedamos tranquilos. ¿Y pero listo? ¿Tranquilos de qué? Si yo no estuve con nadie y vos tampoco, quiero creer. Tenemos que calmarnos un poco, porque si no nos vamos a volver locos. Linda cagada te mandaste, ¿eh? Hice lo que pude. ¡Mal! ¡Mal! ¿Cómo hice lo que pude? Tendrías que haber hecho lo que yo te dije. ¿Y qué te dije? Que de vuelta con el auto, ¿eh? Hasta que se haga de noche. Pero no, el señorito va y deja el cuerpo a plena luz del día, pero te faltó ponerle un cartelito, nada más. Pero no era fácil ir con un muerto en el baúl por toda la ciudad. Si me paraba un control policial, ¿qué hacía? Todo mal haces, Omar. Todo mal. Yo me manché las manos. Maté a mi mejor amigo. ¿Y por qué? Porque te quería sacar a tu hija. Yo te pedí una sola cosa y le hiciste para el carajo. Perdón. Perdón. Perdón, qué fácil que pedís perdón vos. Bueno, pero de todos modos, el cuerpo lo iban a encontrar. Si no era hoy, era mañana, era otro día. ¿Qué hiciste con el arma? Porque me imagino que la habrás dejado al lado del cuerpo con un moño rojo, ¿no? Quédese tranquilo. Tranquilo las pelotas. ¿Qué hiciste con el arma? La tiré al río. Bueno, por fin una bien. Confía en mí. Esto, una cosa así no va a volver a pasar. Anda, anda. Anda, yo voy a hablar con mis contactos a ver si me sacan de este quilombo en el que me metí. Anda, 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 anda. Vadío. No, ey, no, 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 deja. Pero no, no, no me cuesta después, nada. Yo después levanto y lavo en 2 minutos, ¿no? No. No, sos invitada de honor en esta casa y acá las invitadas no, no levantan la mesa. Bueno, gracias. Me divertí mucho con Nico hoy. Es un genio. Es un genio, sí, es un amor. Se ve que te gustan los chicos. Yo te veo mamá en cualquier momento. No. Sí. No, no, es muy pronto. Nos acabamos de casar y además... Con todo lo dijimos de esperar un poco, darle tiempo a la pareja. Está bien. ¿Vos estás bien? Sí, por supuesto. ¿Por qué? No, no, me pareció en la cena te divertías y charlabas y por ahí como que
te apagabas, te quedabas como calladita y... No sé, qué sé yo. Perdón que me meta, pero... No, estoy perfecto. Yo creo que... Bueno, por ahí fue porque tuve unas semanas complicadas y... El casamiento, los preparativos de la fiesta... La luna de miel que se postergó. Son muchas cosas. Me imagino que a cualquiera le pone nervioso, pero... Pero seguro, estoy bien. Seguro. Y encima ahora sos niñera, así que... Bueno, fue un placer igual, así que... Me imagino que igual las cosas con tu mujer se van a solucionar pronto. Cuestión de tiempo. Sí, sí, seguramente, seguramente. No, no es fácil mientras tanto, te voy a ser sincero. Pero, me imagino, pero... me imagino. Pero sí. Taxi. Te acompaño. Dale. Bueno. Bueno. Chao. Gracias. Chao. Nos vemos. ¿Y Luján? Se fue. Te mando un beso grande. Bueno, parece que llegó la favorita. Si empezamos con este ensayo de una vez. Ponete a ensayar vos que te caes de todas las piruetas, mi amor. Leti. ¿Y qué pasó con Ana? La muy cocorita no se quería dignar a venir. Piensa que es una empleada pública. Dentro de poco va a pedir aguinaldo, vacaciones y día para estar indispuesta, la sinvergüenza. A ver si dejamos de cacarear, Bataraza, si arrancamos con el ensayo de una vez. Permiso. ¿Dónde estaba, querida? ¿Dónde? Disculpe, disculpe. ¿Puede hablar conmigo un segundo? No, no, no. Ni un segundo, ni un minuto, ni nada. No, 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 no. Después, no. Vamos a arrancar. Ya perdimos demasiado tiempo. Disculpen, disculpen, chicas. Perdón. Orlando, disculpe. Disculpe, no es que yo sea un inconsciente y me gusta tener un elenco pendiente de mí para nada. Al contrario, valoro mucho el trabajo. Pero hoy murió el padre de un amigo. Me gustaría estar ahí con él. Esta idea de que el show debe continuar me parece una estupidez. Completa. No te pongas mal, te pido, por favor. Lamentablemente es así. Aunque no todos estemos de acuerdo, piba. ¡Vamos! ¡Por el amor de Cristo, arranquemos de una vez! Del director, vamos, lo de siempre, Rolandito. Por izquierda, como siempre, nena, al pupitre, va. Ritmo, ritmo, 3, 2, 1, y acción. Disculpen la molestia. Quería saber si la alumna Dalmira Ferracuti se encuentra en la sala. Disculpe, señor director. No entiendo por qué siempre me toma de punto, señor director. Perdón, perdón. Alumna Ferracuti, ¿no? Acá, miro acá. Sí. Alumna Ferracuti, usted está diciendo que acá hay favoritismo, bien. Pero usted está loca. Los motivos. No sé cuáles son los motivos. Ah, yo se los voy a dar los motivos, ¿eh? Mire, se cayó una tiza. Ahí. Agárrela. ¿Eh? Va. Acá te la ponguito. Culito a la tea. No te apures con la tiza, nena. Eso, sosteneme ahí. Sosteneme el culito ahí. La gente explota, la Pullman, pim, pum, Orlando 1-0. Ese primer motivo. Segundo motivo... Disculpe, señor director, pero ¿por qué no llama a mi madre? Ella no está, me va a regañar. Preferiría hacerlo de alguna otra manera. La tos no está en el libro. Está bien, Orlando. El miedo a ganar, no sé qué mierda me pasa. Ah. Hace mucho no actúo. Orlando se quedó sin voz. Orlando no durmió bien, no es con vos, chiquita. Tranquila. ¿Y Orlando no podrá seguir así chiquitito, soso boche? Cuidemos a la gallina en los huevos de oro, Horacio. Clarita. Tienes razón. Cuida a Orlando, dale. Vamos a cuidar los huevos de la gallina. Se levanta el ensayo. Hasta mañana. No seas pelotudo, ¿eh? No me cargué. Jamás, si vos sabés que te quiero. Gracias, Horacito. Ah, bueno, ¿esto es un viva la Pepa? Me viene bien, porque mi perra tiene juanetes. ¿Cómo le vas a hacer? Quiero un vasito de agua, yo voy y saludo. No, quiero que no llores más. Anda. Anda a cuidar a tu amigo, eso de que... El show debe continuar, es una pelotudez total. Y aparte yo con esta voz mal actuada, no voy a poder seguir. Soy comediante, no soy actor, perdón. Orlando, es la primera vez que me hago un amigo en el teatro. Lo tenés, lo tenés. Gracias. No, que te vas a contagiar la tos que tengo. En serio, gracias. No llores, no llores. Me la creí. Chao, saco todo esto. Se terminó la jodita de salir con amigas, ¿eh? Sos una mujer casada. ¡Shh! Sos
sos una mujer casada, no presa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás gritando así? Hacer lo que se te canta. Ya no sos un ente independiente. Las decisiones en el matrimonio se toman de a dos. Así que no basta con avisar. Vos no me podés decir a mí, avisale, ¿qué soy, el cartero? ¿Soy el cartero? Mamá, no estaba de farra con mis amigas. Estaba con Margarita, que se sentía mal. Te lo expliqué por teléfono. Basta. Además, de mi matrimonio me ocupo yo. ¿Qué es esto? De andar dándome... ¡Cuidalo! ¿Qué tengo que hacer? Cuidala, entonces tienes un hombre que te quiere. Valorá. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes si tengo un hombre que me quiere? ¿Crees que te cuente que no todo es perfecto como vos crees? ¿Crees que te diga cómo me trata? Ah, no te importa cómo me trata. Si total, lo único que te importa a vos es Alejo. Tus hijos no existimos para vos. Somos una mierda. Cállate. No me callo. Alejo esto, Alejo lo otro. Cállate. Alejo esto. No puedo... Segundo y yo perdimos un hermano también, ¿no te olvidás? ¿Te olvidás de eso? Hasta mi pelo te molesta. Ay, ¿de verdad eso es un problema para vos? ¿Lo del pelo? ¿Que es una bromita que te hago? ¿También te molesta que tu marido eleve un poquito el tono de voz? ¿Vos sabés lo que es un problema? Un problema es tener un hijo muerto en la guerra. Eso es un problema. Que un día se vaya con una sonrisa y después no tengas dónde llevarle ni una flor. Ese es un problema. Pero claro, vos... Perdóname. Está bien. Perdóname. Está bien. Perdóname. Hablé de más, mamá. Perdóname. Está bien. Anda. Haceme caso. Haceme caso. Cuida tu matrimonio. Anda, anda con todo lo que te está esperando arriba. Ah, güey. Te largaron tempranito esta noche. Ah, no, no tendría que haber venido. Orlando me hizo la gamba para salir. Murió Pedro. ¿Pedro? ¿Pedro Salvat? Sí. No te la puedo creer. Pedro Salvat, yo lo conocía desde que trabaja con mi hijo en la pizzería, pero ¿qué pasó? No sé. No sabemos muy bien. Es todo tan injusto. Imagínate cómo está Antonio. Destrozado. Ay, no me imagino. ¿Y te acompaño a tu casa? No, son dos segundos. No, dale, ey. Ángel se queda cerrado. Pero no, Char. Dale, vamos. Quédate acá. Vamos, en serio. Te acompaño. Vamos, vale. Lunes por la madrugada, yo cierro los ojos y veo tu cara que sonríe cómplice de amor. Días en la carretera, yo siento aquí dentro la emoción de haber dejado lo mejor. Yo no sé si es en vano este amor. Aquí no hay luces de escena y algo en mí no se serena. No. Gracias por la compañía. De nada. ¿Querés tomar un café? Lo dejamos para otro día, mejor. Ustedes deben querer estar en familia. No quiero joder. Dale un abrazo a Antonio de mi parte. Igual yo mañana paso. Chao. Chao. Más allá de toda pena, siento que la vida es buena. Vine a despedirme. ¿Ya te vas? Sí, papá ya se encargó de todos los trámites de la funeraria, así que... Y bien autoricen a retirar el cuerpo, yo ya... Vení. Quédate conmigo, por favor. Nunca me sentí más solo en mi vida. Ya no está ni mi papá, ni mi mamá. No sé dónde está mi hermana. Quédate conmigo, por favor. Quédate conmigo. Como cuando éramos chicos.
que tenía más problemas. Y los miedos se los iban así. Sin decir nada. Juntos. En silencio. Pero juntos. Digan lo que digan. Que tú y yo. En Cetrogar puedes renovar tu casa con la mejor financiación sin tarjeta de crédito. Aprovecha nuestro crédito personal y llévate mejores productos hasta 21 cuotas super bajas. Vení a Cetrogar y saca tu crédito super fácil. Cetrogar, acompaña tu vida. Llegó Betson a la Argentina. Elegí entre más de 400 juegos y divertite jugando ruleta y blackjack en vivo. Además, retira y deposita tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria. Regístrate en Betson y empezá a jugar con un 100% de bono de bienvenida. Betson, tu sitio de apuestas online. No tenemos ellos, no lo entenderían, lo perderemos. Yo no sé si es en vano este amor. Estamos reunidos aquí para honrar y despedir a nuestro querido Pedro Salvat. Fuerza, hijo, fuerza, fuerza, fuerza. ¿Sí? Sí. Con esa fuerza voy a encontrar al hijo de puta que mató a mi viejo. ¿Qué le parecería a Orlando entrar y romper este rebaño selecto? Ahí está. Hacemos buen plano. Mayo, junio, agosto de este bife ancho, de este bife angosto. Mónica, no hace falta que rías. Date vuelta. Date vuelta con el culo emplumado al calza. Dale. Fue mi culpa. No, Tony. Fue mi culpa. No, yo le insistí a mi papá. Fue mi culpa. Me gustaría hablar con Sara. ¿Se encuentra? Mi nombre es Daniel Gómez. Yo estuve en Malvinas con su hijo. No, Mónica, vos sabés que yo no te mentí. Desde que se murió mi hijo, mi casa se transformó en un quilombo. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que la deje a mi mujer en la mitad de un tratamiento psicológico? No, yo no soy un animal. Rafa, todos los tipos dicen lo mismo. Bueno, yo no miento. Decir que sos tan buen amante, porque si no, ya te hubiese echado frío hace rato. Ahora la que miente sos vos, ¿eh? ¿Te pidió que me dijeras algo en especial o no sé? Me pidió que le diera esto. Un buen padre lo que hubiera hecho es tocar a sus contactos para que su hijo no vaya a esa guerra de mierda. ¡No! Alejo era un tipo con convicciones, con las pelotas bien puestas. Y eso es todo lo que quiero para un hijo. ¡Eso no es un hijo! ¡Eso es un hijo que no está! ¡Es una tumba! ¡Es un hijo muerto! ¡Eso! ¿Te puedo confesar algo? Anoche soñé con la escena en donde Camila y el cura hacen el amor. Pero éramos nosotros. Hay que bajarle la fiebre al de la cama 3, como sea. Perdón, no te encontraba y entré acá por error. No podés estar acá. No puede haber nadie acá, Walter. ¡Nadie acá, por favor! Yo estoy enfermo y tengo que esperar a morirme. Vos tenés que esperar a enfermarte y morirte también. No lo entiendo. Edu, acá no se va a morir nadie. ¿Ok? Vos podés contar conmigo siempre. ¿Está bien? Ojalá estuvieras acá. Dijiste, ojalá estuvieras acá.